Hello, hello, Mr. Alexander. Nice to see you. Evening. Hello, hello. Can you hear me? Good evening. Yes. Good evening, Miss. Good evening, Mr. Alexander. Good evening, teacher. Hello, Miss Brenda. Miss Marisol, good evening. Mr. Edgar. Good evening. Good evening, teacher. Ok, bienvenidos a todos. ¿Qué tal su día hasta el momento? Muy bien. ¿Cansados? Cansados, teacher. Me imagino. Okay, vamos a esperar unos minutitos a sus compañeros mientras ellos ingresan para después tomar la asistencia. Y también quería agradecerle porque ya realizaron, bueno, Miss Sonia, Miss Brenda, Mr. Alexander, Miss Marisol, Mr. Edgar. Okay. Les quería agradecer porque ya tienen todas las dos tareas. Bueno, algunos de ustedes ya tienen la tarea 3. Y el midterm. Okay, así que muchas gracias. Okay, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, miércoles 22. Iniciamos con Mr. Alexander Aarón. Presente, teacher. Miss Brenda. Present. Carlos Alberto Segura Martínez. Present, teacher. Thank you, Miss Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Elvin Alexander. Elvin Alexander. Ever Giovanni. Ever Giovanni. Miss Heidi Marisol Mengíbar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alan. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Mr. Juan Ricardo Delgado. Kenia Rebeca. Present, teacher. Thank you. Miss Maritza. Miss Maritza. Miss Nora Lizeth. Present, teacher. ¿Me escucha? Sí, sí. Ronald Alexis. Ronald Alexis.
Sandra, Sandra Quintanilla. Kitty, ¿qué te pasa? Kitty, Kitty, por Dios. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilmer Fabricio Morales. Josué Isaac. Silvia Patricia. Okay, well, let's start. Teacher, I'm here. Okay. And I will continue here since today. Okay, thank you, Mr. Samuel, right? Yes, I am. Thank you. Okay, good. All right. What is the topic that we studied yesterday? ¿Cuál es el tema que estudiamos ayer? Que estudiamos un modal verb. Modal verb. Should. Should. Should end. Shouldn't. Shouldn't. Excellent. Okay. ¿Cuándo utilizamos should or shouldn't? Queremos hacer una sugerencia sobre algo. Para dar una sugerencia, excelente. Ok, vamos a recordar un poco sobre esa estructura, should and shouldn't. Ok, me indican si lo pueden ver, por favor. Yes, teacher. Thank you. Ok, tenemos should and shouldn't. Should and shouldn't, ok, es comúnmente utilizado para dar consejos, okay, para dar sugerencias, okay, para dar una opinión. An opinion you give someone about what they should do. Y dijimos que vamos a utilizar should or shouldn't con todos los pronombres o todos los sujetos, o en el caso usted lo puede sustituir por un nombre propio. Por ejemplo, Mike should visit his grandmother, okay, or Luisa shouldn't. Good evening. Ok, entonces tenemos should, que es la forma afirmativa, y shouldn't, que es la forma negativa. Después de shouldn't, vamos a colocar el verbo en infinitivo sin colocar la preposición to. Sí. Ok. Por ejemplo, usted dice you should go. Así es la forma correcta. Pero si usted dice you should to go, está incorrecto. Así que no vamos a colocar la preposición to, ni tampoco le vamos a agregar ing al verbo. Únicamente en su forma infinitiva. Y tenemos esta oración. Ok. Let me see. How about Mr. Juan Alberto, can you read it, please? Okay, how about Miss Sonia? Can you read the sentence, please? You should wear a suit to the interview. Excellent. You should wear a suit to the interview. Very good. Okay. Okay, también tenemos esta oración. Miss Nora, can you read it for us, please? ¿Lo podría leer? You should. Ay, teacher, perdón, no sé cómo se pronuncia eso. Shouldn't drink coffee in the evening. It keep you awake. Muy bien. Awake. Tenemos, you shouldn't drink coffee in the evening. Okay, no debes tomar café en la tarde. Te puede mantener despierto. Okay, then we have another sentence. Well, yeah. Other sentence. Vamos present con teacher Ricardo Albarenga. Okay, thank you. Vamos a colocarlo por acá. Thank you, Mr. Okay, Mr. Wilmer, can you read both sentences, please? Okay. I think you should change your job because somebody hate
I don't think you should speak to her. Se me oyó. Yes, okay. Okay. Muy bien. Okay, tenemos. Okay, ahora teníamos esta oración se tenía que dar una sugerencia o un consejo, podríamos llamarlo también así. Okay, vamos a ver si la primera decía, I have problems going to sleep at night. What should I do? What should I do? How about Mr. Jose Nicolas? I have problems going to sleep at night. What should I do? What should in the aspirin? You should drink or you should take an aspirin. You should aspirin. Okay, good. Thank you. How about Miss Kenya, Rebecca? I have problems going to sleep at night. What should I do? Repeat, teacher, por favor. Okay, it says, I have problems going to sleep at night. What should I do? ¿Tiene problemas para ir a dormir? Entonces, ¿qué debe de hacer? What should I do? you should drink tea, or you should prepare a cup of tea. Okay, muy bien. Okay, después dice, my neighbor's dog barks all the time, and it's driving me crazy. What should I do? Neighbor dog barks, and I give it a volunteer. Okay, Mr. Juan Ricardo. Number two, my neighbor's dog barks all the time. Dice que el perro del vecino ladra todo el tiempo. Okay, que eso lo está volviendo loco. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le aconsejaría hacer? Well, Chardo, my bark. Time. Driving. Dice, esa es la oración, pero usted qué le aconsejaría hacer para que dice que el perro ladra demasiado. ¿Cómo se dice paciencia? Ser paciente, be patient. Be teaching a das. Adopt. Okay, be patient with a dog. And she teach you about a bug. Okay. How about number three? It says, my children want a dog, but my wife is allergic to an animal. Quiere un perro, pero que su esposa es alérgica a los animales. What should I do? My children. Okay, but let's go with Miss Brenda, please. You should buy a dog. You should buy it. You shouldn't, or you should? You shouldn't. You shouldn't buy a dog. Okay. Miss Carolina, what is your recommendation? You shouldn't buy a dog. Okay, you shouldn't buy a dog. Good. You should take another wife. Okay. You should take another wife. Good. Okay, it says, I don't know how to study at home without a teacher. No sabe cómo estudiar en casa sin un maestro. ¿Qué debe hacer? Any volunteer for this? Me, teacher. Okay, thank you very much. Go ahead.
Okay, I think you should watch videos. Excellent. Okay, you should watch videos. Okay, in YouTube can be. All right, thank you very much. Muy bien, vamos a practicar un poco la estructura de should and shouldn't. Just give me a second, please. Oh, yeah, el ejercicio, yeah. Puro Barça. Okay, we're going to work in this link. All right, I paste the link in the chat. Let me know if you can open it. Thank you, Miss Carolina. I appreciate your help. Okay, gracias por enviar el link. Thank you, please. You're welcome. Okay, excellent. Okay, muy bien. Okay, ahora vamos a crear los mini breakout rooms para poder resolver con nuestro compañero. There we go. What to wear outdoors on a sunny day. You should wear a hat. Esa ya está. Ya. Va. Vamos a pasar de la izquierda a derecha, ¿verdad? De la sí. Right. Okay. Uh-huh. Va. Vaya. What should you wear for a long walk? Ahí la uno ya se resuelta. Ajá, que wear sunshoes. Uh-huh. Well, outdoors on a sunny day. On sunny days. You should wear a hat. Para mí. Sería la última, ¿verdad? Mm-hmm. What should you wear when it's very cold? Mucho frío. You should wear a coat and scarf. Ahí, la tres. La tres sería en la... La primera, así. Ajá. Who should you ask if you get lost? Ese sería the should ask the police. Ajá. Ajá, policeman. 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 Why should the wind cross the road?
cross the road. You should stop and look both ways. Sería la segunda hacia abajo. Uh-huh. Sí. Y la seis sería la... Why should you use some cream to protect your skin from the sun? The sun. Ajá, ahí está. Bye. Luego dice think and write should or shouldn't. It's a sunny day and Emma's at the beach. She should wear a hat. Michael got a headache. He shouldn't. He shouldn't. Shouldn't. Tiene dolor de cabeza. He shouldn't watch TV. Betty's got a thrill to take. She should. Ahí es afirmativo. Betty got her. Tiene un terrible dolor de muslo, de dientes. Ah, sí. She should go to the dentist. Ahí sería should. Debería ir a the dentist. David wants. Ah, sí. Should. Should. David wants to cross the road. David wants. He should. Ese es should también. Positivo también. Uh-huh. Sí, positivo. So. He should stop and look. Kathy, 88 chocolate. Ese sería children, children, children. Negativa. Kathy no debería comer chocolate porque le da su estómago. Del estómago. How is important tomorrow? La última sería shouldn't. Shoot. Shoot. Usar cuando está haciendo frío. Pero entonces esa es la primera. And you should wear a coat. Sí. Vale. Vamos a la 4. Pero en la 4 donde dice Big City. Why should you ask if you get lost in a big city? Esa sería la penúltima. You should ask a policeman. 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 La pregunta sí la entiende, ¿verdad? Sí, pero es que el vocabulario es el que me cuesta, la verdad. What should you ask? No, who should you ask? If you get lost in a big city. Como estudias, es que le pone Lía. ¿A quién le preguntarías si te pierdes en una ciudad grande? Ya está, la 4, dijo. Ajá, era la 4, la penúltima. La voy a escribir porque... Pero ahí debe de ir escribiendo en el cuadrito el número, así lo va haciendo. Es que yo no tengo. ¿Cómo? Ya. No lo tengo impreso. No, hombre, es en el link. Aquí lo poniendo. Es que tiene que abrir el link y ahí va poniendo los numeritos porque al final le tiene que dar finish, algo así. Y ahí le va a calificar. Puta mía. Estoy pando ya. No, pues. Pues la primera y la dos van a ser. No, la primera es la... Ajá, la primera... Vale. La primera es la última. La dos. La segunda dijimos que era la primera. Yo soy buena. Sí. La 3, la primera. Vaya, es que ahorita lo tenemos. 3 en la primera línea. Luego 4 en la penúltima y 2 en la última. Ahorita vamos por la 5. La 5. What should you do when you cross the road? You should stop and look both ways. Sería 3, 5.
5. Y, la, y debajo del 1 el 6, ¿verdad? El 6. Bueno. Voy a tomar yo una foto por si se me borra, uno no sabe. Vaya. Había caído yo que vi aquí. Thinking, right, should or shouldn't. Ahí debería, va, debería ver televisión, sí, ¿verdad? Should. Michael got headache. He shouldn't. 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 Negativo, negativo. Ay, pero no sé cómo ponerle el apóstrofe. Ponga should not. Ah, también le podemos poner así, ¿verdad? Should. Should not. Bueno, pero no cabe. Should. Ay, pero no sé cómo poner el apóstrofe. Lo voy a, lo voy a. No, no. Ah, ya. Yeah. Shouldn't. Shouldn't watch TV. Betty's got a terrible toothache. She should. Pero no cabe la T al final. Sí, es de ponerlo con comita. No se puede poner. Pero si le ponemos should. DN apóstrofe T, no cabe la T. Sí, cabe, lo que pasa es que quizás le puso un espacio. No, no le puse ningún espacio. No le puse espacio. Yo le puse espacio y no me cabía, tuve que borrar. Y ahora sí le cabe. Cabalita, cabe. Ay, SH. OUD. OULD. SH O U. Ah, sí, ahí estaba el asunto. Sure. Le había dado espacio, es verdad. No, pero de todas maneras no me cabe el apóstrofe. Bueno, yo sí lo voy a dejar. Sure. ¿Vaya en la segunda? Is Betty's got a terrible toothache. Podría, solo should. He should go to the dentist. Should, ¿verdad? No, aquí should. No es shouldn't. Shouldn't. He should. Dice, esto ahí sería, dice David, quiere cruzar la calle. Should. Ajá, le recomendamos que pare y
¿Qué dice? Stop y new board question. Okay. Dice la otra, Katy come chocolate porque ella le duele el estómago. Ah, pues sería David es should. Sí, en David sí. En Katy es shouldn't. Ajá. Shouldn't. Y la última es shouldn't también. No, perdón, shouldn't. Y la última es... La otra me dice... Henry tiene un examen importante mañana, así que... Should que estudie. Ajá, should y eso. Ajá. Y la otra es de which should look at como suicide. Creo que es de quitarle en la segunda sería el tú, me parece. We should walk on the path. ¿Verdad? Ah. ¿Eh? Que escribamos las oraciones correctamente. Ay. Aquí tiene que dejar que escribir las oraciones correctamente. Sería. Sería de. We should. Pero aquí solo dice lee. Teacher, en la última pregunta, yo no entiendo. Hola. ¿Cuáles preguntan usted? No hay preguntas en la última parte. No, el último ejercicio donde dice read the correct sentence. Ajá. Ahí que le vamos a agregar. Solamente si es que vamos a grabar shouldn't, no sé si lo dije bien. Sí. Por ejemplo, la número uno, ¿verdad? Dice, we should look after the countryside. Ahí estamos bien. Ajá. En la número dos sería, hay un error ahí, en la número dos. Porque yo les puse, no sé si, pero si está, pero yo no sería lo mismo quitarle el verbo to. ¿Verbo? La preposición. La preposición to. Sí, exacto. Esa hay que quitársela. Dije que entonces quedaría we should walk on the path. Exacto. Ah. We should. En el otro sería. Acuérdense que es un modal verb y en los modal verbs no agregamos la preposición to para separarlo de otro verbo. Ok. En la tercera, ¿verdad? Yo creo que ahí sí estaría bien, ¿verdad? We should drop or rubbish. Ahí es negativo, mister, porque no creo que sea recomendable botarlo solo, o malgastarlo. Entonces ahí es we shouldn't drop our rubbish. Drop. Ok. Shouldn't. Ok. ¿Qué es beans, teacher? ¿Perdón? ¿Beans qué es? Son como unos como barriles, digamos, pero se reciclan. Es donde usted pone la basura. Donde pone la basura, pero son basureros grandes, pero se utilizan para reciclar. ¿Y rubbish, teacher? Es como algo para pulir los carros. Y drop sería caja. Drop or rubbish. Drop es botar. Botar. Uh-huh. Ah. Ok. Drop.
Ok, teacher. Entonces en el otro sería, le quitaríamos always. Tendría que cambiar la posición y decir, we should always use beans. Ah, es lo contrario. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Hacer una anteposición. Gracias, teacher. Anytime. Okay. Gracias. Pero ahí sí te, ahí sí. Ah, sí. ¿Cómo vamos acá? Descanso. Ay, teacher, me equivoqué en una escritura y me salió mal. No le puse una N y cabal me salió mal. Y en la de abajo sí me ahí fallé. Tenemos una mala, pero no, no sé. Tengo una confusión, teacher, en la última parte, en la número 4. ¿Perdón? En la número 4. Nos equivocó, o sea, no salió mala, pero no sé cuál es el error. Dice, we always should use beans. Chupin. Y nosotros le pusimos we should use beans. Y el error es que always, como es un adverbio de tiempo, va a ir antes del verbo. We should always use beans. Ay. Por eso está mal. Bueno. Bueno, la equivocándose próxima. Se aprende. Exacto, ya no se les va a olvidar nunca. Ay, Dios, con mi cabeza de chorlito, profe. Creo que lo vuelvo a escribir igual. Esperamos, teacher. Esperamos, teacher. Que nos quede. Ya, a ver, no se le puede olvidar. De los errores se aprende, como dice. Ay. Pues terminamos, sí, que solo nos equivocamos. Sí. Ok. Vamos a finalizar la sesión. Okay, we're going to solve it together. Vamos a resolver el ejercicio juntos. Vamos con la número, usted me va, voy a leer, por ejemplo, el inicio y usted me tiene que dar la respuesta. Por ejemplo, what you should wear if you go a long walk. Miss Nora. Perdón, teacher. Please repeat. Sure. Le voy a leer el inicio y usted me tiene que dar el final. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 dice read and match. Uh-huh. What should you wear if you go for a long walk? You should wear strong shoes. Excellent. Strong shoes. Number 2, Miss Brenda. What you should wear outdoors on sunny day? On a sunny day. You should wear a hat. Excellent. Miss Sonia, what you should wear when it's very cold? You should wear a coat and a scarf. Excellent. Let me see. Mr. Wilmer, who should you ask if you get lost in a big city? You should ask a policeman. Excellent. Mr. Alexander, what should you do when you cross the road? Repeat, please. Sure. What? Number 5. What should you do when you cross the road? You should stop and look both ways. Both ways, excellent. Why
You should use sunscreen, Mr. Jose Nicolás. Why should you use sunscreen? Number six. Okay. To protect your skin for the sun. Excellent. Okay, vamos a ir con la respuesta. Okay, directamente con el número de la segunda parte. Think and write should or shouldn't. Number two. He. Shouldn't. Number three. She. Should. Go. Four. Should stop. Five. Shouldn't. Six. Shouldn't. Okay. En la última parte, teníamos que arreglar en caso hubiera un error. Y dice la número uno. Vamos a leer la oración correcta. Okay, number two, Mr. Edgar. Okay, number two, we should walk on the path. Okay, good. You should walk on the path. Number three, Mr. Samuel, please. Okay, number three, last part. Okay, we shouldn't drop our rubbish. Okay, good. We shouldn't drop our rubbish. Okay, number four, Miss Carolina. Four, ¿verdad? Yep. Four. We should always use beans. Excellent. We should always use beans. Five. Me? Miss Marisol, please. Number five. Okay. We shouldn't play with animals in flight. Fields. Excellent, miss. Excellent. We shouldn't play. Six, Mr. Ronald Gomez. Number six. Ahorita, teacher, sería we shouldn't drink water from rivers. Excellent. We shouldn't drink water from rivers. Excelente. Okay. Ahora vamos a hacer la última práctica con should and shouldn't. Okay, we're going to practice, okay, through quizzes. Daniel, thank you. Thank you, Oscar. ¿Cómo se dice de nada? You're welcome. You're welcome. También puede decir anytime, como puede decir cuando gusta, por ejemplo. Sería como una traducción, más o menos, equivalente. Anytime. Anytime. Exacto. Pero comúnmente se dice you're welcome. You're welcome. Okay, we are 12 now.
Can we start now? Okay, there you go. 3, 2, 1, action.
We almost finished, right? Okay, we are almost finished. No, infiltrado ahí, mi teacher. Dos con el mismo nombre. Ok, vamos a finalizar. Vamos a ver los el top 3. Ok, Mr. Ricardo, Mr. Wilmer y Miss Sonia. Ok, vamos a ver las preguntas. Y dice la número uno. Choose the correct option to describe the image. ¿Cuál es la mejor opción que describe la imagen? You should recycle. You should recycle. Muy bien. ¿Qué tal? La número dos dice... Choose the correct option to describe the image. Show. You should have a quick shower. Okay. You should have a quick shower. Again. Con la número tres. Choose the correct option. Holy hover show. Ah, no. You should walk to school. You should walk to school. You walk to school. Okay, four. You should plan. Choosing. Okay, five. Shouldn't throw away. You shouldn't throw away. Muy bien. Six. We should use the public transportation, but not here. Okay. Seven. I'm very tired. You should sleep a little. Okay. Muy bien. Okay. Okay, tenemos tres preguntas. For example, do you send emails every day? Should emails be brief or long? Brief son como algo super corto. Brief, que no toma demasiado tiempo. And can you mention three tips to describe effective emails? Effective emails. Podría mencionar tres tips para escribir emails muy efectivos. Okay, we have three questions.
I'm going to repeat them again. Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention three tips to describe effective emails? Okay, tenemos estas tres preguntas. Vamos a comentarlas con nuestro compañero. Vamos a hacer grupos de tres. Or three. Okay, and we're going to discuss these questions. There we go. Hay tres tips. Three tips. Let's see. I think. Yo creo que la primera sería. Show emails before with break. Michelle. No. Este nos podría, yo no entendí muy bien el ejemplo, no sé si lo puede explicar otra vez. ¿Cuál ejemplo, mister? Este, esto que nos has puesto a hacer ahorita. Solamente de discutir las preguntas, mister. ¿Solo eso es? Sí, solamente eso. Ah, ok. No sé quién empieza o a quién le pregunto. What you saying? Do you say emails every day? In my case, yes. I send the email with my boss every day. You send emails to your boss. To my boss. Uh-huh. Ah, okay. Good. And how about Mr. Elvin? Do you send emails to your boss, to your co-workers? Yes, diario. Daily. Every day. Yeah. How about Mr. Ronald? Do you send emails to your co-workers or your boss? ¿Se envía correos a su jefe o a sus compañeros de trabajo? Yes, I send. Okay. I send email every day. Excellent. How often? ¿Qué tan a menudo? How often? Every day. Every day. Good. All moment. Okay. Should emails be brief or long? ¿Deben de ser los correos muy cortos o largos? I think should be brief. Brief. Okay, should be brief. Emails should be brief, according to Ms. Brenda's opinion. Yep. How about Mr. Elvin? Yep.
And emails as bring cartos. Emails should be. Should be brand. Brief. Should be. ¿Cómo se dice cortos? Brief. Brief. Excellent. How about, can you mention three tips to write effective emails? Which report the sellers, inventario, ¿cómo dice inventario? Perdón. Es la última que preguntando, ¿verdad? Tiene que, en esa es que tiene que dar tres tips de cómo o qué tipo, no, cómo sería la en español. Pueden mencionar tres tipos de escritura. No, tres tips, o sea, tres consejos de cómo escribir un correo electrónico muy efectivo, así. Always greet. Excelente, always greet. Muy bien, Mr. Ronald, eso es súper importante. Always greet. Greet. Saludar. We should use a greeting. You should use a greeting. Excellent. And day. Date, ok, la fecha muy importante, aunque automáticamente se envía. We show educate, podemos ser educados también. Ok, you should be polite. Okay. Polite. 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 ¿Sabe qué nos faltó, Maritza? Ajá. Que en el primero dice que dice que si enviamos, do you send emails every day? Entonces la respuesta va a ser yes, send emails every day. Every day. Uh-huh. Ah, pues copiemos esa respuesta, no vaya a ser que nos agarre a quemarropa y diga, ajá, ¿qué pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué platicaron? Yes. I'm sending. La primera pregunta es emails. Every day. La respuesta es yes. I send emails every day. Z Y. Bueno, entonces esas serían las tres sugerencias. Y teacher, y en la primera solo es una respuesta corta. Do you send emails every day? Solo puedo poner yes, I do. Yes, I do. I send emails every day, or I just send emails once in a month. No, I don't. No, never. I never send email. In my case, I send a lot of emails. A lot of emails. Yeah. Should emails be brief or long? I think email be brief, or in my case. Okay, or in my opinion, email should be brief. Email should be brief. Opinion. In my opinion, email should be brief. Brief.
Okay, let's start. How about Miss Maritza Reyes? Miss Maritza, do you send emails every day? Yes, I am send every day, mail every day. Okay, you send every day emails. Good. Excellent. How about Mr. Alexander? How often do you send, in case you send emails? How often? In case you never send emails. Okay, you never send an email. Okay, got it. How about Ms. Marisol? How do you send emails and how often do you send emails? Miss Marisol? Sí, please. Repeat, please. Sure, sure. Do you send emails? Usually every day. Every day to your parents, students, right? Yes. Excellent. How about Miss Kenya? Do you send emails? I don't know. Send emails every day. Okay, you don't send emails. Okay, okay, good. Mr. Nicholas, should emails be brief or long? Email usually be briefer. Excellent. How about Mr. Delgado, Juan Delgado? Should emails be brief or long? Okay, I think he has a problem with his microphone. Okay, how about Mr. Edgar Jose Cruz? Should emails be brief or long? It depends, because if we need to send important information that have a long information or a short information. In my case, in the world, it's... Yeah. It depends, teacher. Depends, yeah. I agree with you. Sometimes you should send brief emails, but sometimes the emails should be long. Usually I send brief emails. Okay, good. And I send just when I work. Excellent. Okay, Mr. Juan Ricardo Alvarenga, can you mention 3 tips to write effective emails? Yes. Don't use emojis. Okay, don't use. What else? Don't use abbreviations. Okay. Good. Don't use emojis. Abbreviation. Okay, good. How about Mr. Elvin Alexander? Mr. Elvin, do you send emails? Yes, every day at all time, the same emails. Excellent. Mr. Juan Alberto Rivas, should emails be brief or long? Dependent, teacher. For example? When the email is very important, information is long. Long, okay. Depending on the situation on information your boss. Excellent. It depends mm-hmm. on the information. Excellent. All mm-hmm. right. Ms. Brenda Lizette, can you mention 3 tips to write an effective emails? We shouldn't use a greeting, and we should use clear messages, and we shouldn't repeat information.
Okay, we should. Excellent. Very good. Good. Okay, how about Miss Sonia Miriam? Miss, can you mention three tips to write effective emails? Number one, don't use all capitals. Okay. Number two, always place a greeting. Mm-hmm. And number three, express clearly why you are writing a message. Excellent. Good job. Okay, thank you very much for your participation. Okay, acá tenemos algunos tips, okay, para escribir emails. Tenemos, don't use all capitals letters, mayúsculas. Don't use all capitals. Okay. Avoid using the subject important. Okay. No, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un correo, en el, creo que es donde dice asunto, si no me equivoco, hay que evitar colocar importante. Esos son los tips. Use a formal salutation or greeting. Okay, un saludo formal. Use a formal salutation or greeting. Okay, be brief. Okay, be brief. O sea, sea directo. Straight to the point. Directo al punto. Express clearly. Okay, expresarse claramente. Why are you writing? ¿Por qué lo está escribiendo? ¿El por qué está escribiendo el correo? Do not use abbreviation. Do not use abbreviation. And as Mr. Juan said, don't use smileys. Okay. Smileys. Or, okay. Aquí tenemos algunos tips. Okay, para escribir los correos. La última es, ¿qué significa en español? Como las caritas que tienen sonrisa, por ejemplo, que la hacemos con dos puntitos y con el paréntesis. Smiles. O emoticones, ¿no? ¿Cómo se llama? Emojis. Okay, acá tenemos algunos tips para crear correos electrónicos. Ok, acá también tenemos algunos pasos para escribir un correo formal. Tenemos, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and just document or import. Ok, por ejemplo, en asuntos, colocar el tema del email. Número dos, include a polite salutation or greeting. Okay, incluir un saludo educado, okay, formal, por ejemplo, dear Mr. bla bla, dear Mrs., good morning, okay, etc. Okay, esos son algunos ejemplos como puede iniciar el correo saludando de una forma formal. Write your main point in the opening sentence. Vaya directo al grano en la primera oración. ¿De qué se trata el correo? La idea principal en la línea, en la primera línea del correo. Okay, don't use all capital letters or all lowercase letters. Okay, no hay que utilizar en el correo todo en mayúscula ni tampoco todo en minúscula. Creo que Miss Carolina, ella es la apropiada por esta información porque ella envía correos a menudo, si no me equivoco. Yes, teacher. Okay, también tenemos avoid abbreviation. For example, esta abreviación de PLZ significa please. Please, no se puede utilizar abreviaciones. Okay, be polite. Remember to write please and thank you. Okay, sea educado y no olvide utilizar las palabras mágicas. Por favor y gracias.
Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. Okay, hay que ir directo al punto. Y vamos a utilizar use closing phrase like best regard. Vamos a utilizar frases como para finalizar el correo como best regards, regards, looking forward to your comments. Okay, son expresiones que usted puede utilizar para finalizar el correo. También tenemos add a signature block with appropriate contact information. Por ejemplo, su nombre, compañía, dirección, número de teléfono. Y el último paso, edit and proofread before you send the message. Editar y revisar si hay algún error antes de enviar. Y acá tenemos algunos pasos para enviar un correo formal. Ok, ahora vamos a regresar al manual. Página 33, page 33. Ok, tenemos la conversación entre Amanda y Luis y dice, do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, or not. It is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, once again. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in the business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write an effective emails? Yeah, sure. Okay. ¿Alguna pregunta o de alguna palabra, del significado de alguna palabra o la pronunciación? Abbreviation. Appropriate. It is appropriate to use abbreviation. Another word that you don't know how to pronounce or you don't know the meaning. Abbreviation. 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 Ok, entonces acá tenemos esta conversación que la vamos a practicar con nuestro compañero, pero en la última parte dice, could you share more tips to write an effective emails? Si puede compartir más tips para escribir correos efectivos, entonces como ya escribimos algunos ejemplos, vamos a compartir al menos dos con nuestro compañero, dos o tres. Ok, para continuar con la conversación. Vamos a crear grupo, vamos a crear parejas. There we go.
practiquemos. Amanda y yo, please. ¿Ya tiene ahí el? Sí. Empiezo. Sí, sí. Do you often sing MAI? Yes, I do. Is it appropriate, no sé cómo se dice. Appropriate. Is it appropriate to use it abbreviation in the Busy's emails. Emails, business. No, it is not professional. I see. Would you add more detail to why effect email? Yeah, sure. Si quiere, empiezo yo ahora. Sí. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah. ¿Cómo se dice? Yeah. Creo que así se dice. Yeah, sure. Así se dice, teacher. Yeah. No, mister. La última. Lo último. Yeah, ¿cómo se dice? Yeah. Yeah, sure. Y como una I prolongada. Yeah, sure. ¿Y sure qué significa, teacher? Como seguro. Seguro. Yeah, sure. Mr. Alexander, ¿cómo me escucha acá? ¿Me escucha claro o alejado? Ahora sí, pero antes lo veía como bien, como lejos. Ok. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, otra vez. Vaya. Maritza. Do you often send Gmail? Yes, I do. Is it a orden ahí? Y por eso decidí hacerlo de esa forma, para, digamos que a veces a mí se me olvidaba algo, entonces, no, mejor creo una plantilla, del cuerpo del mensaje, del correo, y solo le voy cambiando los datos más importantes, que es, tal vez que, también fijarme si son padres de uno o dos niños, si son niñas o niños, y las cantidades que yo a veces les envío, entonces, allí es donde... Ya lo dijimos en English, teacher, pero estamos hablando en Spanish. No, interesante. Spanish. Sí. Interesante, porque yo también creo, ¿cómo me escuchan acá? ¿Claro o alejado? No, súper bien. Excelente. Sí. Por ejemplo, eso, lo que usted hace de crear plantillas, yo también lo hago. Ajá. Por ejemplo, si tengo que enviar correos de informando de que no han entregado tarea, o así, diferentes cosas, entonces ya tengo como creadas las plantillas, para no estar escribiendo de nuevo. Y como cuando uno va escribiendo, va cambiando ciertas palabras, y ya cuando menos viene a sentir, ya no es lo mismo que está escribiendo. Exacto. Ajá, entonces tiene que ser algo uniforme. Ajá. Que le digo a Sonia que yo puse, it must be a specific email, make a template, create a list. Crear una plantilla. Plantilla está bien así. Tempo, ya. Tempo.
temple. Ajá. Make a temple. Ajá. Así que esas son mis aportaciones. Sus tips. Pero, ajá, mis tips. Se está a cargo de todo el colegio, ¿verdad, Miss? Yes, yes. En el área, en el área de cobros y registro académico, sí, es todo. Eso sí. Se está, de, ay, disculpa la palabra, pero ahí está de mil uso. Teacher, no es broma, a veces me toca ir a abrir la puerta. Este, si un profesor dice, me falla la computadora, tengo que salir corriendo. Si me dicen, Caro, se me cayó el internet, tengo que salir corriendo a ponerles la, otra clave de otra, de otro wifi. Ay, no, es que eso es así como que. Y antes, ajá. Donde nosotros trabajamos, hay cada departamento para todo lo que se está haciendo. Hay un departamento para internet, un departamento para cobros, otro departamento para registros académicos. No, ahí no, ahí no, no, no podemos por el momento, pues, más que con esta situación, y, pero he tenido que aprender cosas que no sabía, porque yo nunca he sido muy tecnológica, pero ahí como la precisión, el momento, y las maestras bien ofuscadas, y son bien desesperadas, y les agarra la chiripiolca, entonces digo, bueno, que no me pasen la chiripiolca a mí, veo en que les ayudo. Y cuando ya definitivamente yo digo, no, no le puedo ayudar, permítame que voy a llamar al, al muchacho que nos apoya con la cuestión de la red y todo eso. Y me va a esperar, le digo. Pero, ay, hasta la directora cuando se ataca, le agarra una terrible. Ay. Sí, me imagino. Sí. Hemos tenido que reinventarnos. Cabal. No, desde antes, desde antes de la pandemia, habían veces que a las, los chicos más chiquititos de la parvularia salían a las 11:30 y los más grandes salían un cuarto a las, no, a las 11 salían los chiquitos y los más grandes a las 11:45 y a veces a las 10:30 para que salieran los de parvularia. Caro, ajá. Se me olvidó decirte que había que hacer una circular. Y yo, ¿qué? Sí, una circular. Hay que hacerla antes de que se vean los de la parvularia. No, hombre. Yo tengo una guillotina abajo de la, de la, del escritorio y me pongo a imprimir y inmediatamente decía a cortar. Hoy ya no tengo que cortar, ¿verdad? Porque hoy todo lo hago con los grupos de WhatsApp. Porque hasta eso he creado grupos de WhatsApp por cada grado. De alumnos y de padres, de familia. Así es que bien. Bien complicado. Sí, el pero, colegio no tiene una plataforma. Sí, sí tienen una plataforma, pero nos está costando. Yo ya para cuando pongo los correos, como le contaba, ya lo hago desde el correo institucional y ahí me pueden enviar las boletas de pago y todo eso. Pero con los maestros me cuesta porque ellos todavía me escriben al, al Gmail. Y hay gente que nos todavía nos quiere localizar a los personales, entonces me cuesta, pero poco a poco se van a ir adaptando y como no todos son tan tecnológicos, y de hecho Marisol, nuestra compañera, ella es de las más tecnológicas, con ella sí que yo no tengo problema, pero es, no todas son así, no todas. Interesante, la odisea sí que tenemos que vivir. Sí, dicha. Así nos toca. Bueno. Vamos a... Ya. Ok. Okay, here we are again. Okay, now we're going to read the conversation. Okay, and we're going to add our tips. Vamos a agregar los tips que ustedes le comentaron a su compañera. Vamos a iniciar con mi, okay, vamos a con los que estaban en el grupo. Okay, ¿qué tal? Mr. Elvin and Ms. Kenny. Toda la conversación. Yes.
Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. En esa parte tenemos que agregar los tics. Perdón. Nuestro tics, sí. Sería you should salutation appropriation. You should clear messenger. Clear messenger. Y la última, you should use and please and thank you. Excellent. Good job. How about, thank you very much, Ms. Kenya and Mr. Kelby. How about now? Mr. Alexander and Miss Maritza. Miss Maritza. Empiezo. Please. Do you often send email? Yes, I do. It is appropriation to use abbreviation in business email. No, it is not professional. I see. Would you share more tips to with effect email? Yeah, sure. Yeah, ahí van los ejemplos. Okay. Solamente dos veces. It okay. Must be a specific email. I do not use abbreviation email. Okay, don't always use abbreviation email. Excellent. Always use a salutation. Always use salutation or greeting. Excellent. Don't use emojis. Emojis, excellent. Okay, now Miss Carolina and Miss Sonia, just to finish, to end it up, the conversation, please. Miss Carolina and Miss Sonia, vamos a practicar. Okay. Sonia. Hola. Sorry. Hello. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to read effective emails? Yeah, sure. Yeah. Three tips, to write effective emails. Emails is, it must be a specific email, make a template, create a list. Okay, and don't use abbreviations. Don't use, we always use greetings. All right, thank you very much for your participation. Ok, good job. Ahora, lo que vamos a realizar es la siguiente actividad. Vamos a escribir un email, okay, un professional email to a coworker, algún compañero de trabajo. Confirm that you need to meet with her or with him tomorrow. Okay. Un correo formal donde se tiene que informarle que necesita reunirse con él o con ella, okay, el día de mañana. Vamos a realizarlo, esta actividad en parejas nuevamente, y después lo vamos a revisar. Okay, vamos a crear un correo, okay, con todos los elementos, un greeting, o el asunto, don't use capital letters, no emoji, abbreviations, okay, con todos los tips,
Okay. Y informando a alguno de sus compañeros de trabajo que necesita reunirse con él o con ella el día de mañana. Meeting next Friday. Vaya, ahora vamos a redactar. Como el saludo. Miss Brenda. Ajá. Sería yo pondría Miss Kenia. Uh-huh. Pero el saludo sería. El saludo sería como good afternoon. Good night. Porque ya es de noche. Good evening. Sí, así pongamos. Evening, Miss Brenda. Mike, ¿cómo puedo poner sobre qué sería la no sé cómo
¿Cómo de qué podría ser? No sé si podríamos. Good evening, Miss Brenda. Respect. Un cordial saludo. No, no sé. Así como. Un poco. No sé. Como lo ponemos normalmente. Ajá. Pero no sé cómo se dice, teacher. Eso nos puede ayudar. Creo que no hay traducción para cordial saludo. Solo podemos poner así, good evening, y el nombre de la persona. Uh-huh. Oh. Okay. Puede ser Mrs. or Mr. or dear. Es como, literalmente sería como querida o querido. Querido. Como dear, pero es bastante usado. Como que diga, dear Kenny, I want to inform you, I want to inform you. Quiero informarte. That I need to meet you tomorrow in the office. Ah, okay. I want to inform you. Inform you. You of the meeting. Oh, que necesita reunirse con él. Que necesita reunirse con él. Pues, I need to. I need to talk to you, or I need to meet you tomorrow. Good evening, Miss Brenda. I want to inform I need to meet you tomorrow. ¿Cómo? Permiso, ya me confundí. Good evening, Miss Brenda. I want to inform I need to meet you tomorrow. Pero ahí no le podemos agregar, I want to inform you about. Yo le he puesto the subject is to know the new rules to call new clients. ¿Cómo decir el procedimiento? Procedimiento. Procedimiento. Procedures. The new process. Ese es proceso. Procedimiento. Procedure. Procedure. It is procedures. Procedures. Procedure. Okay. The subject is to know the new procedure to call new clients. Okay. Punto. Best wishes. Teacher. Hello. Bueno, lo hemos hecho así. Dear Mr. López, I hope you're well. I would like to ask you about the tomorrow's meeting. Could you please let me know if you will assist? If you Exactly. have any question, please let me know. Best wishes. Okay, ahí puede ser. En vez de best wishes, puede poner best regards. Best regards. Best regards. Que sería como literalmente, bueno, no literalmente, pero algo parecido a saludos cordiales. Best regards. Okay, teacher, thank you. Pero verdad que después de eso iría el nombre de nosotros, el apellido de nosotros. Sí. O sí. Okay. ¿Cómo iría? Okay. No estoy seguro.
solo su nombre, por ejemplo, Samuel Isidro, por ejemplo. Ok, ya está. Ok, good. Ya vamos a finalizar. Ok, teacher, thank you. Y ahí al final tenemos que poner el nombre atentamente o cuando sea. Atentamente, no sé cómo sería su jefe de recursos humanos. ¿Cómo? Ponga bueno mi nombre y usted póngase como jefe de recursos humanos. ¿Le parece? No, pues sí. Ajá. Sí, cada quien pongamos el nombre diferente. Vale, entonces en ese caso. Yo envío el correo. Ajá, Dir Juan Alberto Rivas por este mes, ¿verdad? Atentamente, Ordoña, este jefe de recursos humanos. Creo que sí es, ¿verdad? Bueno. Sería jefe de recursos humanos. Uh-huh. Así es que me van a dar un finiquito ahí, ¿va? Un finiquito por 4 años. Cada vez que uno ya se llama, es lo que uno menos espera de recursos humanos. Porque para un aumento es mentira. Yo me voy a dar en nada nunca, dice. Siempre lo van a ganar, ¿no? Cada uno. ¿Qué es? Ay, sí. Teacher, finishy. Finish. Yes. ¿En Miss Maritza? Tú. Yes. Excelente. La Maritza está bien aplicada. Sí, eso veo. Con lo poquito que puedo. No, pero se rebusca rapidito. Todos estamos aprendiendo, Miss. Sí. Se lo leo. Dice que siento que me cuesta bastante a mí pronunciar muchas palabras. Lo que le recomiendo, Miss, es escuchar bastante música en inglés. Me dice que después de la clase eso me pongo a escuchar y también en diálogos, así de que se me vayan quedando muchas palabras. Ajá, para que el oído se vaya familiarizando. Ajá, pues eso, después de las clases, eso me pongo, siempre me pongo un ratito a escuchar y después me veo. Vaya, teacher, mire, y el asunto, ¿es válido ponerle subject? En el asunto póngale, por ejemplo, como es una reunión, ¿verdad? Ajá. Meeting, únicamente. Es que yo le puse, o sea que supuestamente asunto me salió que era subject. Si la palabra asunto es. Subject. Vale, entonces dice urgent meeting. Pero recuerde que no podemos poner urgente. Por... Ah, no podemos poner urgente. Va, pues solo meeting. Meeting. Entonces le puse Miss Menjivar. It's a pleasure to write you. And at the same time, ask you to meet tomorrow in a class break to update your grades. I wait your confirmation. Carolina de Alvarado, Colecturía and Academic Record. Okay, ahí puede ponerle best regards, que significa como saludos cordiales, pero en inglés se pone al final.
best regards. ¿Y después de mi nombre? ¿O antes? Ah, ok. Best regards. Best regards. Ok. Teacher pregunta, ¿y en inglés no se pueden abreviar las carreras? Digamos, si estamos hablando de un mensaje corporativo. ¿Un mensaje? Ajá. De email. Refiriéndose a un doctor. Por ejemplo, digamos, licenciado, doctor, por las carreras. O sea, digamos, si estamos hablando de algo formal. Así. Sí, también. Por ejemplo, hay algo que se llama CEO, que es como el gerente general. También está... ¿Solo es un cargado de un departamento? Por ejemplo, de recursos humanos. Head Human Resources. Head, cabeza. Human Resources. Sí, ajá. Human Resources. Human Resources. Human Resources. Ah. Pero en este caso, digamos, esta persona es una licenciada, es un licenciado, una licenciada. Eso va a variar. Las licenciaturas varían. O sea, en inglés varía. Mejor solo ponerle. Porque, entonces, ¿cómo sería en el caso del inglés, maestro? No sé si ya estaría, yo estaría hablando de otro nivel o no. Es que creo que en Estados Unidos no son licenciaturas, sino que algo similar a licenciaturas son bachelor. Por ejemplo, yo puedo decir, usted es licenciado en educación. Entonces podemos decir... Vale. Bachelor in Education. Y no se pueden abreviar la palabra bachelor. No, creo hasta el momento no, okay. Nunca he visto una abreviación. O sea, la gramática inglesa, no lo permite. Es que si no existe, no lo van a aplicar. Pero hay ciertas cosas que si se abrevian. Dígame. Esta es solo una pregunta al final. Hay que poner ahí como una dirección de correo. No, por ejemplo, una firma. ¿A qué se dirige? ¿O de qué departamento? O se lo puedo leer y usted me dice, hay algo, no sé. ¿Cómo podría finalizar? Podría finalizar así como... Puede finalizar así como best regards, los mejores o saludos cordiales. Best regards. Pobrecito, nos estamos despidiendo y lo dando saludos. Best regards. Okay. Pero es que, le hemos puesto please answer these messages as your site. Está bien eso. También. Please. Just then. Answer these messages as your site. Mire, y aquí hablando y hablando, ya se nos fue, casi es hora ya, finalizar la clase. Sí, ya es hora. Sí, sí. Okay, bueno, creo que se nos fue un poquito el tiempo con algunos grupos ahí realizando los emails, así que vamos a compartir mañana el resultado final de su email y el que pueda, ese es opcional, me lo puede enviar al correo que acabo de escribir en el chat, ok, me puede enviar el correo que escribió, esto es opcional, ok, no voy a ir a despertar al niño que le preste la computadora, esto es opcional. Ok, acabo de dejar el correo. Donde me puede enviar el resultado final de su email. Vamos a tomar la asistencia. Ese día le corresponde a Miss Maritza el one-on-one. Así que vamos a tomar la asistencia este día. Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Miss Brenda. Present teacher. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José Cruz. Present teacher.
Elvin. Present, teacher. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. Good night, teacher. Good night. José Nicolás. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Sure, everyone. Thank you, too. Juan Ricardo Delgado. Present, teacher. Tenía Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Good night. Good night. Maritza Reyes López. Present, teacher. Nora Lizeth. Ronald Alexis. Present, teacher. Samuel Isidro. Present, teacher. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Silvia Patricia. Okay, got it. All right. See you tomorrow, guys. Yay. Bye bye. No, good night. Bye bye. Good night. Good night. Tomorrow. Bye bye bye. Tomorrow. Y fue me quedé yo ya. Okay. Vamos con Miss Maritza. Miss Maritza. Como usted ya sabe, estos 8 minutos son para que usted pueda solventar alguna duda de algún tema en específico. Dice que en unas clases no estuve, pero creo que fue, no me recuerdo si fue present el pasado, creo que era. Ahí sí andaba perdida porque no me pude conectar un día a clase. El pasado. Pero creo que simple es. Porque como parecido estaba el afirmativo y el simple, y pero no me acuerdo cuál fue el que no me quedó claro. Ok, con gusto, Miss. ¿Puede visualizar la presentación? No, ese sí creo que me quedó claro. Creo que fue entonces el afirmativo. Vale. Este fue el primero que dimos. Me imagino que este fue el que usted no pudo asistir. Ajá, hay que ver. Mire, ¿me escucha claro o me escucha así alejado? No, está bien. ¿Y qué tal ahora? ¿Me escucha mejor? Ahorita sí, lejos le escucho. Ahorita lejos. Okay. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí, cerca. Excelente. Excelente. Bueno, entonces... el past simple, regular verbs. Entonces, Miss, en inglés existen dos tipos de verbos. Existen los regulares y los irregulares. En el caso de los regulares, son aquellos verbos que únicamente le vamos a agregar ed o d al final para convertirlos en el pasado. Pero, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple, Miss, son acciones o cosas que realizamos en el pasado, valga la redundancia. Por ejemplo, el día de ayer, dos días atrás, un mes anterior, el año pasado. Esas son las acciones que quedaron en el pasado simple. En el pasado simple utilizamos expresiones como yesterday, que significa ayer. También last week, que significa la semana pasada. O last month, que es el último mes. Last year, que significa el último año. A year ago, que significa un año atrás. Y son expresiones que le van a ayudar a enriquecer su vocabulary. Ok, ¿le ha quedado esta parte clara? Sí, yes. Ok, seguimos. Entonces, como le estaba mencionando, Miss, los verbos, a este tipo de verbos, lo que hacemos es colocarles ed o d.
al final para convertirlos en pasado. La vez, esos son los regulares, y los que estudiamos la vez pasada son los irregulares. Los irregulares, la diferencia es que cambian su totalidad al cuando lo escribimos en el pasado. Por ejemplo, go. El pasado de go es go. Went. Went. Ok, esa es la diferencia. A estos verbos, los verbos regulares, le agregamos ed o de al final, y los verbos irregulares cambian en su totalidad. Ok, y la forma afirmativa. Por ejemplo, con ese tipo de verbo, Tom phoned his best friend. Aquí dice que él le llamó a su mejor amiga. Ok, en la forma negativa, Miss, vamos a agregar didn't. Didn't es un auxiliar que nos ayuda a indicar que la oración está en pasado. El verbo ya no le agregamos ed, sino que lo mantenemos en su forma original. ¿Estamos claros en esa parte? Ya no le vamos a agregar, ya no le vamos a agregar ed en su forma negativa, únicamente en la forma afirmativa. Por ejemplo, aquí dice, they didn't study for the math test. Que ellos no estudiaron para el examen de matemática. Y la forma afirmativa, they studied for the history test. En la forma pregunta, Miss, vamos a colocar primero did, seguido del sujeto, que sea he, she, it, we, you, they. Y al final vamos a colocar el verbo, o nuevamente, en su forma infinita, en su forma original. Ya en pregunta ni en negativo, el verbo no le vamos a agregar ed, únicamente en su forma afirmativa. Aquí tenemos un ejemplo. Did they visit London last year? Y la forma, yes, they did, or no, they didn't. Por ejemplo, did Kate walk to school? ¿Cree que ella caminó hacia la escuela? No. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Ok, no sé si tiene alguna pregunta más, Miss. Creo que no, solamente una duda. Dice que en lo de los los exámenes, sí. No, de las tareas que les deja, la número 7 no la entendí y esa la tengo mala. ¿Me puede enviar una captura al WhatsApp para revisar cuál es la número 7? Es que yo no tengo acceso a su tarea. Y se lo voy a enviar entonces. Sí, Miss, envíemelo y vamos a ver qué es lo que tiene malo. Y yo con gusto le voy a ayudar. Sí, porque fíjate que estuve haciéndolas, pero me salen malas. No sé. Ajá, no entendí. Pero de ahí creo que sí, lo que me cuesta, siento yo bastante, es la pronunciación. Ok, pero eso, como yo le digo, es parte del aprendizaje y que lo podemos ir mejorando con la práctica, con la escucha, con la música, con videos. Ok, Miss, entonces quedo a la espera de su fotografía en WhatsApp para yo poder solventarle. Bueno, gracias. Good night. Ok, Miss, good night. Good night.